costeños son muy perezosos. Me enseñas un poco sobre tu ciudad. ¿Cuál es tu nombre? Carolina. ¿Por qué escogiste este lugar para vivir? Amigo, este hombre, ¿quién es? Simón Bolívar. I am in the city of Santa Marta. Probably the best place you can come if you want to visit Colombia and you want to do some sort of activities. The people of this area are called costeños. Everyone from the Caribbean coast, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, people that live there are called costeños. And they have a couple of interesting traits. Many say that they are the happiest people in all of Colombia. They work and live at a slower pace than people in the cities. And they're very welcoming and very happy all the time. They are notoriously the hardest people to understand in all of Colombia. No jodas. They all speak very fast. Esta es la fruta que más se come aquí. Papaya muerta, papaya partida. Many Colombians say that the people of the coast are very lazy, don't like to work, and always around. Why? Maybe because on the beach we know that people work and live in a different vibe, at a different pace than, you know, in the cities where it's hustle bustle. Maybe that's why they're kind of the opposite stereotype of people from Bogota. Nice, but not so, what's the word, efficient. Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Santa Marta. Me enseñas un poco sobre tu ciudad y sobre la gente que vive aquí. Santa Marta, la perla del Caribe. The pearl of the Caribbean. Sí, claro, la perla del Caribe, ya que son lugares muy bonitos. Muy bonito, como Tayrona. Sí, que parece Tayrona. Ajá. ¿Qué otros? También está Tagaña, el Madero. Tiene lugares como la Sierra Nevada. ¿Has visitado todo? Sí, claro. ¿Cuál es el mejor para usted? Bueno, para mí, o sea, relativo. Todos los lugares son muy bonitos. Parque Tayrona es relativo. Okay. ¿Qué tal la gente? La gente costeños. ¿Cuál es la diferencia entre los costeños y paisas? Ah, papi, o bogotanos. Ah, lo que pasa es que son como el sabor, o sea, está la sabrosura, la picardía. O sea, aquí no nos limitamos. Okay. Hay gente como en todas partes, gente con cultura, gente sin cultura. Pero si hablamos de la costa, o sea, lo más sabroso que hay son los costeños. O sea, marica, es algo increíble. Con la música, el baile, muy picante, muy caliente. ¿Ustedes son muy felices? Pues, sí, yo soy feliz. ¿Por qué estás tan feliz? Aquí me hallo, o sea, aquí soy yo. O sea, la verdad, yo soy Medellín. Yo en Medellín y la verdad pues estaba como yo miraba así, miraba lo inseguridad, ok. Sí, inseguridad, o sea, demasiada inseguridad en Santa Marta, yo no la cambio. Aquí es seguro, aquí puedo dar papaya. Mira, todo depende, mira, es que en toda ciudad del mundo, bueno, no simplemente aquí en Colombia, en muchos lugares siempre hay gente con malas intenciones, siempre hay gente sí. Como que le gustan las cosas fáciles, ¿me entiendes? Le gusta a los ajenos, sí. El dueño de los ajenos. Y pues, marica, le pone a dar papaya. Esa es la fruta que más se come aquí, papaya muerta, papaya partida. Esa es la fruta que no se le puede dar, pues, a cierta gente. Okay. Te das papaya, papi. Amigo, ¿cuál es tu nombre? Beckham. Beckham, David Beckham. Padre, eso lo ah, sí, ok. Gracias. Dale, papi. Ciao. That's the next thing I wanted to talk about, actually, safety. Santa Marta, if you guys are worried about safety, or anything like that with the big cities, like you saw in the last video, I got scammed by a guy in Bogota. And actually I was on a tour. Let me sit down and talk a little bit here. Very important story. I was on a tour with this German tour group. I've been doing video and photos with them for the last week or so. And in Medellin, we were in Centro walking around and one guy just at the end of the tour got his phone stolen, pickpocketed actually. And that's why I always wear shorts like this. I call these my anti-theft shorts. They have zips on them and it makes it very hard for someone to pickpocket. Oh, have a market here. Hello. ¿Cómo estás? Bien o no? I don't know how I always end up in markets, but here I am. Same thing as Bogota, more or less. Buenas, ¿cómo estás? ¿Eres de aquí? No. ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu nombre? Carolina. Carolina. ¿Tú tienes el mismo nombre de mi novia? Sí. Sí, Carolina. Nombre muy bueno. Ok. Carolina, ¿puedo sentar ahí? Gracias. Con permiso. Ok. Hay venezolano
en toda Colombia, ¿ok, Carolina? ¿Por qué escogiste este lugar para vivir? ¿Sabes qué? Me llama la atención mucho la costa Santa Marta y de hecho, o sea, lo escogí porque ya tenía familia acá. Ahora vendes artesanía. Cosas aquí en el mercado. Ajá. ¿Y este es un buen trabajo para sostener? Sí. ¿Y te gusta ese tipo de trabajo? Muchísimo. ¿Y por qué? Sí, me llama la atención. Okay. Yo en Venezuela hacía otra cosa. Sí. Totalmente diferente a esto. Trabajaba en un hospital. Ok. ¿Enfermera? Médica. No, historia médica. Historia médica. Ok, sí. Wow. Tiene que ver con la parte administrativa. Ok. Del hospital. Un trabajo muy como alto, sí, ¿cierto? Sí, sí. Okay. Parte administrativa. Llevamos como quien dice las estadísticas de camas disponibles, cuántos pacientes ingresan a la institución. Ok. Acá hago, bueno, totalmente diferente a eso, pero me gustó. Me gusta muchísimo la artesanía. Me ha gustado. Me alegro. ¿Piensas que vas a regresar a Venezuela algún día? ¿Cuándo? No te sé decir, pero sí pienso. Sí pienso volver. ¿Por qué quieres volver? Porque tengo familia. Familia hay, pero tienes sí. Familia aquí también. Acá tengo muy pocos. Muy solo pocos. Tengo primos y hermanos. Ok. Y un hermano. Ok. El resto de mi familia está en Venezuela. Tengo dos hijos en Venezuela. Oh, ok. Y mi mamá, mi papá, todo está en Venezuela. Ahí en Venezuela tengo mi casa, tengo todo. Tienes todo. Sí, pero sí pienso volver. No ahorita, ni mañana, ni pasado, pero sí. I should just rename my channel, Talking to Venezuelans in the Streets of Colombia. Yeah, and Cartagena too. You're gonna see beautiful houses like this. The colonial architecture. And when you see that, I just feel like I'm on vacation. Oh, we have some sort of snack here. Let's go check this out. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Bien, excelente, mi hermano. Arepita. Arepita, ¿venezolano o colombiano? Colombiana, papá. Colombiano. ¿De dónde eres? ¿Santa Marta? Sí, de aquí, de Colombia. ¿Santa Marta? Cool, toda la vida. Toda la vida. ¿Cuál es la diferencia entre Santa Marta y Bogotá, o Medellín, o algo así, costeños, rolos, paisas? Ok, no, nosotros somos más cálidos, man. Nosotros somos más amables. Aquí le preguntas una dirección a alguien y cualquiera te dice, cualquier lugar, si es de llevarte, te lleva. Tú en Bogotá le hablas a alguien y no. Si no te conoce, como si nadie le hablara allá. Y la diferencia entre esas ciudades del interior es que aquí está el mar. No es la historia, América, esta es la ciudad más antigua de, más de, en de toda América. Colombia. Creo que de América. Oh, wow. Españoles llegaron aquí primero. Sí, claro. Escuche, que ustedes son la gente más agradable y feliz en todo el país. ¿Es la verdad o no? Así estemos mondados, estamos felices. Ok. ¿Por qué eres tan feliz? No jodas mi llave porque, no sé, de repente tal vez el clima, el lugar, uno se siente acá más libre, la brisa. Uno no se complica mucho por las cosas. Sí. La vida después sencilla, tenga, después que uno tenga para la comidita, para estar bien, de repente, para salir el fin de semana, meterse una fría, sí. Ya con eso estamos bien ya. ¿Y cuál te hace más feliz en el mundo? No jodas, mi familia ya. Ah, sí. Después que mi familia, te parece que uno tampoco se va muy lejos tampoco, porque acá tiene la familia ya. Así y es. Y aquí las familias son bastante unidas. Eso de repente en Bogotá y en Medellín los hermanos viven a dos, tres cuadras y ni se visitan. Ok. Ya. Uno aquí sale y dice, voy a poner a mi hermano, va y se clava ya a mediodía, se entierra el desayuno. Pues no, voy a poner a mi tía, voy a poner a mi abuela. Buena vida, ya, ¿no? Ya, no, sí, uno le gusta vivir bastante en familia, mientras que allá no. No, mi primo vive por allá, pero tengo 6 meses que no lo veo y vive cerquita. Sí, sí. Y no se ven. Exactamente. Y tengo una pregunta. Puede ser mal también, pero necesito preguntar todo, ¿ok? Buenos claro. Y malos. Escuche que otros colombianos dicen que costeños son muy perezosos. ¿Es la verdad o no es la verdad? Es mentira. En mentira. Realidad, nosotros somos camelladores. Okay. Sino que nos gusta relajarnos. O sea, mira, si por ejemplo yo trabajaba en un lugar donde me tocaba tirar pico y pala, pero yo los fines de semana yo no iba a trabajar. Ya, trabajaba nada más lunes a viernes. Okay. Ya no quería trabajar más, o sea, lo que pasa es que Bogotá la gente tiene la plata guardada y sigue trabajando. Y todos sigue los días. Todos los días. No disfruten la vida. No disfrutan la vida. Pero usted, lunes a viernes y el fin de semana, ve a los familia, playa, disfrutar, playa, tomar, familia, nadar. Claro. Ellos tienen una monotonía que no salen de ella. Todos los días trabajar, comer, dormir, resentir sí. El cuerpo. Una vida que es aburrida, ¿no? Uy, monótono, okay. Todos los días lo mismo. Por eso la gente va a Bogotá y se viene. De allá
no todos los días no hacen amigos, no hacen, yo tengo muchos amigos que han ido a votar y no hacen ni amigos. Okay. Porque dicen, no, marica, eso, la gente allá es hedionda, entonces las tiran. Yo vengo, llego de mi casa, el trabajo, el horario, el metro, uy, no, eso okay. complique. Pero ustedes aquí tienen más balance de la vida, disfrutar, claro. trabajar. Los dos. Disfrutar y trabajar todo el tiempo. Perfecto. Yeah. What he actually said made a lot of sense. He has the balance. He said, don't want to work all the time, Monday to Friday, and then enjoy our weekend. We've worked hard, now time to enjoy. So, good on him. We've reached the beach. It's windy here, I'll tell you that much. And it's very hot during the day. All day sweating, right? But right now, we're in golden hour. It's about 6 p.m. It's beautiful, the weather is perfect. There's a guy here eating mango. He's pouring something on there, I think it's salt and lime. Hola, ¿cómo estás? Mango, sí. Este es una preparación de mango con qué? Sal y limón. Sal, pimienta, limón. Este es especial de esta zona. Es el de Colombia. De Colombia, ok, ok. Voy a intentar. ¿Cuánto vale? Cuatro. Sal. Con todo. Sal, limón, pimienta. Hágale colombiano, por favor. Australia. Australia. Sí, pero vivo en Medellín. Bien, sí. Gracias. ¿Tiene algo para comer? Sí, señor. Ah, oh, gracias. Chao. Okay. Gonna try this out. Salt. Pepper, oh, that's weird, and lemon. Voy a intentar, okay? Es un poco raro para comer mango así. Oh. Very strange. Pero también muy diferente. It's kind of strange to taste it first, but the, I guess, saltiness, bitterness, pepperness, whatever you call it, and the finish of the sweet mango is actually very tasty. Here is some sort of statue. Probably, without knowing anything about it, I'm going to guess that it's the same guy that's everywhere else in all of Colombia, and that guy is going to be Simón Bolívar. Let's see if I'm right. Amigo, este hombre aquí es Simón Bolívar. Este es el fundador de la ciudad. Ah, oh, esta ciudad, Santa Marta. Santa Marta, sí. Rodrigo de Bastidas. Ah, oh, Rodrigo de Bastidas. De Bastidas. Bastidas, sí. Ok. Bastidas. Cool, gracias. La fundó okay. el 29 de julio de 1525. Ok. O sea que este 2025 Santa Marta cumple 500 años. Wow, mucho. Es el primer. Primera ciudad la primera Colombia. Ciudad de toda Sudamérica. Sí, wow. Fundada por los españoles, la primera ciudad. Cool, bueno. Muchas gracias, amigo. Chao. Bolívar está acá. Bolívar está ahí. Allá, sí. Ah, ok, mira, ok. Este es el caballo, pero... Cool, cool. Gracias. I was wrong. Rodrigo de something. The man who founded Santa Marta. Fue una realidad la gestión de la declaratoria de la Colombia como patrimonio nacional. Buenas. ¿Qué está pasando aquí? It is the national day of cumbia. A certain type of dance they do here. Uy. El tiempo pasa ligero y tú estarás muy orgullosa. Costeños, yes, they're nice. Are they nicer than anywhere else in Colombia? Well, one person might find as lazy, another person might find balanced. Very windy.